Después de que se concretó el proyecto carretero a Culiacán durante la visita del presidente de la República, el diputado Esteban Villegas Villarreal comentó que ahora es importante detonar a Santiago Papasquiaro y así exista un crecimiento para Durango. Ahora necesitamos que, si ya se va a terminar la carretera y ya se hizo el compromiso para el 2022, tenemos que detonar Santiago Papasquiaro. Tiene que haber un hospital general en Santiago, lo tenemos que detonar con tema también de universidades, hacerle una logística, porque si no, lo que va a pasar es que, terminando la carretera, todo lo que produce Canelas, Otaes, toda aquella zona que van a ser los grandes beneficiarios, pues se va a ir a Culiacán, y lo que queremos es mejor que se vengan hacia este lado. Ahora vamos a tener que hacer un proyecto de carreteras alimentadoras, de poder a lo mejor terminar o hacer mucho mejor la carretera que pega con Coneto de Comonfort, para que el producto de Santiago que baje de aquella zona se vaya por la Panamericana al norte, o a través de la carretera esa misma que pegue con la autopista para que se vaya a Torreón y por la otra frontera. O sea, tenemos que detonar ahora nosotros Santiago Papasquiaro.